Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida a este escenario donde es mucho lo que usted puede enriquecer sus conocimientos en Microsoft Access de la versión 2007 para arriba y bueno, y otros poquitos detalles relacionados con diseño gráfico. Bien, en esta ocasión, en este video que se va a desarrollar, conducir, emitir, locucionar bajo el nombre BED Project número 34. Entrega número 14 del módulo usuarios. Hablaré puntualmente algo muy importante y apreciando que algunos pueden tener su conocimiento muy bien enfocado en la materia del diseño gráfico y bueno, respetando que algunos saben de pronto mucho sobre CorelDRAW como otros no lo saben. Bien, aquí puntualizo lo siguiente. Yo trabajo mucho con CorelDRAW cuando se trata del tema de desarrollar cosas especiales, como por ejemplo lo que voy en este momento a empezar a hacer, que es la ventana que va a presentarse para el caso de las personas como es el asistente y el empleado, que son los que la tienen muy parecida. Otra ventana para el caso del vendedor y otra para el caso del invitado. O sea, estamos hablando de tres ventanas. Estamos hablando de tres estilos que vamos a diseñar rápidamente aquí en CorelDRAW. Bueno, yo sé que algunos pueden trabajar con CorelDRAW versión X7, otros un poquito más abajo de esa con la X5, otros más abajo de esa con la X7. La recomendación es que, bueno, estén trabajando en la versión que estén trabajando de CorelDRAW. Yo aquí, por ejemplo, trabajo con la versión X7, ¿sí? Entonces, en esta versión del X7, no quiero pues enfocar tanto mi tema en función a explicaciones sobre el diseño gráfico, porque pues yo soy muy sincera, como dice un dicho por ahí, zapatero a tus zapatos. Yo en materia del diseño gráfico sí lo conozco, lo manejo, pero realmente no me encuentro en esas enormes capacidades como para sentarme y explicarles un poco de cosas, pero sí les voy a explicar como lo básico, pero lo que atañe a lo que estamos trabajando nosotros con el proyecto veterinario y más especialmente con la base de datos relacional BED Project, que en este caso obviamente se toma este tema, se acoge a este tema. Bien, entonces entramos en la aplicación. Yo ya tengo un archivo elaborado en CorelDRAW, lo voy a presentar acá. Por ejemplo, aquí yo le digo archivo, abrir, y en ese momento pues tengo aquí a la vista mi carpeta donde encuentro mis imágenes de Corel, que son las que he estado trabajando para el caso de BED Project. Entonces acá, este que tenemos acá, si se nota, tiene el dibujito de CorelDRAW ahí, dice ventana inicial. Entonces yo lo voy a tomar y voy a abrir. En ese momento, esta es la ventanita que yo diseñé y a algunos les participé entregándoles este archivo para que ustedes allá lo puedan adaptar a la base de datos. Esta pequeña imagen, como se darán cuenta, esta es una imagen que tiene un tamaño, ¿sí? En referencia, ¿sí? En referencia, vamos aquí a mirar, tenemos milímetros, tenemos 279x215, es el tamaño de esta imagen, pero obviamente esta imagen es un poco más grande, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos hacer con esta imagen? Bueno, la idea es que como las diferentes ventanas que vamos a diseñar aquí, entonces para ello yo voy a hacer lo siguiente.
Este elemento que yo tengo acá, lo que voy a hacer es simplemente partirlo, ¿sí? Acá tenemos uno, tenemos otro. Entonces, como tal, voy a tomar, por ejemplo, estos que están acá, y lo que voy a hacer es retirarlos, ¿sí? Yo los quito. Este que aquí está acá también lo retiro. Ahí. Este lo retiro, este lo retiro. Entonces, tengo solamente este elemento. Entonces, lo que hago simplemente es alargarlo de tal manera que me quede presente así como está. Y bueno, la intención es que dentro de este espacio se le pueda dar espacio para colocar los botones que tienen que ver con, por ejemplo, personas, debajo mascotas, debajo servicios, productos, clínica, laboratorio, eventos y patrocinio. ¿Se dan cuenta? Ahí cabe perfectamente la información sin ningún problema. Entonces, este elemento que está acá, yo lo que voy a hacer es cerrarlo. Control Z. Entonces, lo que hago acá es simplemente coger y reducir el tamaño de esto, de tal manera que nos quede prácticamente así. Entonces, igualmente como nos queda acá, entonces el espacio que tenemos acá, que es el tamaño del lienzo, en este momento está en este tamaño. Entonces yo voy aquí a manejar lo que se llaman los píxeles, con el propósito de que los píxeles, esta imagen me quede más reducida. Entonces acá en píxeles, esto lo vamos a poner como en, a nivel del ancho, lo vamos a poner en 600, por ejemplo, y a nivel del largo lo dejamos en 1400, vamos a ponerlo también en 600, a ver cómo nos va. ¿Listo? Ahí. Entonces, obsérvese que ahí el elemento como tal pues quedó más pequeño. Bueno. Ahí está. De todos modos, siempre esto pues es grande. Esto implica que tenemos que reducirlo notablemente al tamaño de lo que está acá. Pero este que está acá, digamos, este está un poquito, aquí está cuadrado, entonces vamos a ponerlo a 1200 para que quede mejor. Entonces esto lo ubicamos acá. ¿Por qué razón hacemos esto así? La idea intencionalmente es buscar la manera de que la imagen que estamos aquí trabajando quede acorde a los píxeles del lienzo, con el fin de que cuando esto se grabe, pues esto a nivel de access no nos represente mayores problemas. ¿Ves? Ahí ya se va cuadrando un poquito más. Entonces acá simplemente vamos a bajarle un poquito más acá. Control Z. Otra vez. Se toma todo eso. Y acá entonces vamos a bajarlo un poquito más. Ahí está perfecto. Y acá lo cerramos un poquito más. Vamos buscando que quede cuadrado exactamente. Ahí. Quede cuadrado ahí. Entonces aquí ya como quedó cuadrado. Allá. Podemos darnos cuenta ya en materia de cómo quedó. Está perfecto. Ok, listo. Entonces ya, en fin, el lienzo se puede reducir a menos. Está en 1200, el largo, ¿no? Entonces lo podemos poner en 900. ¿Listo? Para que pues quede la imagen como tal un poco más cuadrada. Bueno. Prácticamente, así viene a quedar nuestra imagen. Y así como esta imagen quedó diseñada, así se va a hacer el diseño de las otras imágenes. Entonces, ¿cuántas nos faltan por hacer? Nos faltan prácticamente esta que vamos a hacer, es la del asistente empleado. Y la que vamos a hacer después es la del invitado. Y la que vamos a hacer después es la del vendedor. O sea que en total son tres, no más. Bueno, entonces esto así como está, se guarda. Entonces yo voy a seleccionar esta imagen así como está. Y lo que voy a hacer ahora es convertirla en un JPG, porque actualmente esta imagen es un CDR. Es un archivo de CorelDRAW.
Entonces lo voy a convertir en un JPG. Para convertirlo en un JPG, lo que voy a hacer es simplemente seleccionar todo lo que está en el lienzo. Una vez seleccionado todo lo que está en el lienzo, entonces vamos a apreciar que los nodos están recogiendo toda la información de lo que está presente en esa imagen. Vamos a ir para archivo y simplemente le decimos exportar. Cuando le decimos exportar, entonces vamos a dirigirnos a la carpeta donde estamos guardando la información. En este caso, yo la estoy guardando en mi carpeta documentos 2017, software veterinaria, imágenes Corel, pero ahí no voy a guardarla. La voy a guardar en imágenes porque ahí es donde voy a meter mi ventana inicial, que se llamaría ventana inicial para, por ejemplo, asistente. Bueno, con que yo diga asistente ya se entiende que también es para el empleado. Entonces le digo exportar. Aquí ya aparece mi tipo de salida, que en este momento voy a definir que es el JPG. Le digo exportar, espero unos segundos, él ya fabrica y ya, de hecho, ya la pantalla me presenta la imagen tal cual como la va a guardar. Ahí así como está, perfecta. Entonces le digo aceptar, no es nada más. Es muy sencillo. Entonces ya he creado la imagen aquí como tal. He creado la imagen. Ahora lo que voy a hacer simplemente es lo siguiente. Voy a borrar esto y voy a volver a abrir nuevamente por medio de importar. Nuevamente voy a abrir la imagen, la primera que habíamos tomado, que era la ventana inicial, que trae pues la presentación de todos los perritos. Ah, pero es el archivo como tal, ¿sí? Acá el archivo de Corel. Entonces voy a volverlo a abrir. Vuelvo y abro. Voy y tomo nuevamente, pero no le voy a importar, sino, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Digámosle aquí, ya sabemos que tenemos que el tamaño de nuestro lienzo es de 600 por 900. Entonces, digámosle aquí archivo cerrar y simplemente le decimos que no se graba esto y le decimos archivo, le decimos abrir y ahí entonces volvemos y tomamos nuestro archivo nuevamente. Ok, entonces vamos a tomar de aquí otro estilo. Entonces, ya habíamos tomado este estilo, este ya lo habíamos tomado, que este ya lo editamos, ¿correcto? Entonces, vamos a quitar este. Ok, uno selecciona. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer simplemente es tomar este elemento y vamos simplemente a cerrarlo. Puede ser hasta ahí. Y acá lo que vamos a hacer es, control Z. Listo, vamos a cerrarlo acá. Ahí, más o menos. Y acá, este elemento, lo que hacemos es echarlo para abajo, puede ser hasta ahí, perfecto. Y nuestro lienzo, entonces vamos aquí por unidades y tomamos píxeles. Y acá le decimos que vale 600, tabulador 900 para que quede con el tamaño que es. Y nuestra imagen, entonces lo que vamos a hacer es achicarla. Seleccionamos todo y simplemente la achicamos hasta que quede al tamaño que es. Ahí, por ejemplo, ahí podemos ver. Ahí está. Vamos a achicarla un poquito más. Entonces vamos a ampliar un poquito la pantalla moviendo el scroll del mouse. Y simplemente lo que vamos a hacer es situarla acá de esta manera. Bajamos acá hasta que nos quede como tal. Esto acá lo ampliamos un poquito más acá. Y esta parte que está acá. Ahí. Entonces este cuadro lo vamos a mover un poquito más acá. A ver, ahí está. Entonces, tanto esto como, a ver, esto aquí lo vamos a mover un poquito más así. Eso, ahí. Listo. Y la cabecita con esta información, así como está, lo movemos, pero ahí nótese que se está moviendo tanto este como el otro. Entonces, vamos a ampliar un poco más. Y tomamos este junto con este. Y si movemos ya, se mueve simplemente todo de una. Ahí está ya. Perfecto. El tamaño. Bueno, entonces, esta es la siguiente imagen que va a quedar.
para el caso de lo que son los invitados. Entonces se selecciona la imagen completamente, le decimos aquí archivo, exportar. Entonces aquí vamos a guardarlo en imágenes. Entonces aquí ya tenemos uno que quedó guardado que se llama ventana inicial asistente. Este se va a llamar ventana inicial invitado. ¿Listo? El invitado. Entonces exportar. Ahí aparece. Le decimos aceptar. Ok. Bueno. Entonces ya con esta parte, bueno, listo, ya muere ahí. Vamos a decirle aquí archivo. Cerrar. Pregunta al que si va a grabar, le decimos que no. Vamos a volver nuevamente a abrir archivo, abrir y volvemos otra vez a abrir nuestra imagen de Corel, que se llama ventana inicial, que es el CDR. Listo, ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es elegir otro de ellos. Entonces, este que está acá lo quitamos, este lo quitamos, este también, esto también. Todo esto se selecciona y se quita. Entonces quedó solamente este. Entonces acá vamos a este lienzo a reducirlo. Ahí está. Este elemento lo que vamos a hacer es bajarlo. Ay, control Z. Listo, vamos a bajarlo. Ahí. Ay, Dios mío, control Z. Otra vez. Ya. Perfecto, ahí está. El lienzo. Doy un clic sobre el lienzo y aquí entonces en milímetros lo que hago es cambiar píxeles. Y acá simplemente le anoto 600 por 900. Esto también es con el fin de que la imagen no quede tan grande, ¿no? Y no ocupe tanto espacio en la base de datos. Listo, ahí está. Entonces lo que hacemos es achicarlo desde la esquina un poquito más ahí y luego lo movemos acá, luego ampliamos acá. Ahí está. Vamos a situarlo por acá. Lo volvemos otra vez aquí a ampliar. Ahí está. Listo. Ahí está. Entonces esto lo ampliamos un poquito más acá. Perfecto. Bien, como tal ya la imagen ha quedado definida. Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto y convertirlo en un JPG. Entonces le decimos exportar, archivo exportar. Y esto lo vamos a llamar ventana inicial, espacio, vendedor. Y luego exportar. Entonces ahí vamos a ver, ya está la información lista. De esta manera, entonces ya queda esto. Prácticamente las tres imágenes han quedado exportadas. Ya hemos creado tres JPG. Estas tres imágenes luego las voy a compartir a cada uno de ustedes a través de lo que ya hemos hecho otras veces. Entonces, en el descriptivo del video yo voy a dejar el enlace para que usted las pueda descargar y las pueda usar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces no tengo que grabar acá absolutamente nada, simplemente voy a decirle archivo y voy a cerrar. Voy a salir de aquí. Me pregunta el que si voy a grabar, le voy a decir que no. A mí lo que me interesaba prácticamente era poder construir mis imágenes para poder trabajarlas en Access. Entonces, ya como las tengo acá, en las imágenes del proyecto veterinaria, acá ya podemos ver la imagen, aquí está. ¿Sí? Ahí tenemos la primera imagen, el JPG. Está cargando, ahí tenemos la primera. Tenemos la segunda y tenemos la tercera. Esas son las tres imágenes que van a presentarse en Vet Project cuando estemos trabajando lo que tiene que ver con el caso del asistente empleado, con el caso del invitado y con el caso del vendedor. La idea es trabajarlo de esa manera porque, pues, los escenarios que nosotros vayamos a trabajar, pues, siempre deben ser un poquito diferentes, ¿no?
Es una manera de que cuando la persona está trabajando y una persona que ya conoce muy bien la aplicación, pues se da cuenta que por la ventana sabe quién es, ¿no? Por la ventana se da cuenta que puede ser un empleado, un asistente, un invitado, un vendedor, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo le digo aquí F4. Entonces, aquí este video termina. Y los invito a que estén siguiendo en línea el próximo video. En ese próximo video, entonces estaré adaptando las cosas para cada una de esas ventanas, para la ventana inicial asistente, para la ventana inicial invitado, para la ventana inicial vendedor. ¿De acuerdo? Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Quedo siempre muy agradecida con que me regalen sus comentarios, me regalen un like en este video. Se puedan suscribir las personas que lo están viendo la primera vez. Si les gustó, suscríbanse. Usted va a recibir en su celular todo el tiempo la información de todo lo nuevo que yo voy agregando. Y las personas que ya están suscritas, pues yo les invito a que continúen firmes, muy fidelizados, porque créanme que yo aquí también hago mucho, pero mucho esfuerzo aprendiendo muchas cosas para traerlas a este escenario y poderles a ustedes enseñar. No soy un ser humano común. Trato de ser muy humano en el sentido de que yo sé que mucha gente necesita la información, mucha gente necesita aprender, mucha gente necesita reducir casi que al mínimo el gasto. Y ustedes saben que hoy por hoy lo que más uno gasta, pues porque quiere aprender en materia de esto, es en estudio. El estudio cuesta dinero. A todo el mundo nos cuesta un dineral aprender. Y cuando no estamos sacando dinero para pagarle a los mentores, para pagarle a los docentes, para pagarle a los instructores, para pagarle a un profesor, ¿no? A través de una universidad, entonces tenemos el único medio que nos puede ayudar a superarlo todo, es el canal de YouTube. Los canales que sean y de acuerdo a las especialidades y de acuerdo a los temas que se traten. En este caso, porque aquí en este canal la especialidad está definida es en Access y todo el tiempo vamos a trabajar en Access, pero vamos a estar enfocados también con un lenguaje de programación como es Visual Basic. Podríamos aprender más cosas, pero todo esto nos demanda mucho tiempo aprendiendo y otro tanto de tiempo trayéndolo al escenario para enseñarlo a ustedes. Hay personas que no tienen paciencia para aprender. Y bueno, simplemente están en este canal y ven que no les llena sus es, o sea, ven que no les baja su expectativa, pues se van del canal simplemente porque no, porque la expectativa no baja. Es decir, no se supera la satisfacción. Como seres humanos hacemos todo lo humanamente posible aquí. Bueno, entonces, quedan invitados para ver el próximo video. Entonces, este video número 34 ya se termina y los espero ver o los espero atender nuevamente en el siguiente video. Hasta pronto. Created using Powtoon.